하세요. 안녕하세요. 오늘은 10월 20일 토요일이에요. 이 수업은 6시부터 8시까지예요. 네. 네, 빨리. 일요일에 GOT7 GOT7 콘서트에 갔어요. 죽고 싶어요. 오케이. 잘했어요. 잘했어요. 그래서 그걸 잘했어요. 잘했어요. 이마 사람 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 163쪽. 아, 그니까요. 162쪽 했고, 이쪽 했고, 아, 오케이. 165쪽. 왜? 이거 해야, 이거? 이거 했어요, 우리? 알겠어. 165쪽. 드디어 나 드디어 했어. 게? 세 compraste? Sí. Sigue por aquí. Me lo compré. ¿Qué compraste? Ya está descargado. Tarda un montón en cargarse. Sí, no importa. Verdad es no dejarlo que termine del todo porque se tarda un día. No puedo porque lo traje de emergencia. Sí, pero fue para el resto y me lo compré. Vaya, mamá. Okay, 165조. 아오 보이야. 아오 봤어요. 아, 어, 봤어요. 에, si lo hiciste, ¿sí? Para preguntar su experiencia. ¿Sí? Entonces, Mina le pregunta: ¿Franz 음식 먹어 봤어요? ¿Probaste comida francesa? Sí. Andy sí, en Francia fue y con una chica pasó bien, sí, dice, recordando su momento de Mogobasa. El otro chico coreano, un pelotudito este. Nuevo, ¿no? No había aparecido. Nuevo. No lo queremos, ya a esta altura no queremos gente nueva. Pero no lo queremos a él. Bueno, chico pobre, no de. No de economía, digamos, ¿no? El pobre no fue a París. 아니요, 못 먹어봤어요. ¿Sí? No es que 안 먹어봤어요. 못 먹어봤어요. No pudo probar. Que an, si dice an mogo basoyo, es como que no quise probar. Que 밑에, 그 아래에 보세요. 영화 배우를 만나봤어요? 영화 배우를 만나봤어요?
영화 뭐예요? 그리고 네, 배우 actor. Entonces, actor de película를 만나봤어요? ¿Conociste o te encontraste como, entre paréntesis alguna vez? Entonces, el chico dice, ne, 만나봤어요. Okay. Ah, es esta primera. No okay, si ven el primer dibujo, no sé si conocen. A la máscara parece que es una... Exacto. De, no sé, de la película de... Jim Carrey. A mí me encantaba, pero bueno, no sé si ustedes vieron. Sí, vamos a ver. Sí. Pero salió cuando éramos chiquitos. Mil años, sí. Sí, cinco, la batalla de ¿cómo se llama este? Jim Carrey. Sí, la única película graciosa que no se llama. No, la otra. Una de... No, mentiras, aventuras. Aventura, algo así. Aventura, nunca me hace reír ese tipo. Para mí la máscara no me gustó, la odiaba. Ay, me encanta. Odiaba esa película. Es cuando fue explotar toda esa estupidez y nada, se cubre. La única buena era la canción con las maracas. La de abajo. Me encanta. Lo más. Señorita. Lo que pasa. Ok. Entonces, 그런데 여러분은 영화 배우를 만나봤어요? 아니요. 누구 만나봤어요? 영화 배우를 만나봤어요? 여러분은 영화 배우를 누구 만나봤어요? 아, 그거 알았어요. 네. 안 프란첼라. 어, 저도 프란첼라 봤어요. 너에게 만나봤어요. 봤어요. 저기에 있었어요. 저기에서 아시아 있었어요. 있다봐. Pero no lo. Ah, Franchella. No lo fuiste a saludar. No, estaba enojado el tipo. ¿Por qué? No sé por qué estaba haciendo. Sí. Porque siempre está tiene mal humor. Sí. Pobre, sí. Sí. Oh, de los huevos llenos. Ah, sí, iba siempre a la sucursal del banco. Pedía, se no creo que vaya nadie contento. No, igual. Estaba comiendo. El hijo era divino. Él se enojaba porque no teníamos café en cápsula. No, es un género, boludo. No, se enojaba. Y las primeras que lo atendían en gol venían puteando. Es como que tenía imagen de. ¿Cómo era? Ama de casa, ¿cómo era? Casado con hijos, casado con hijos. Y ves casi todos los comediantes en la vida real. O uno espera que sea lo mismo. Es que uno espera que estén haciendo el mismo papel ahí arriba. No, estarán de atresa. Mi papá. Sí, gente de todos. Sí, yo también. Mi papá es igual si era papá. Como trabajar en un centro de estética, venía un modelo. Mirodice, el último tiempo sí bajaba de la. Ay, Mirodice, por Dios, eso. 다른 유명한 사람 만나봤어요? 유명한 사람. 사람. 네. 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 스테판을 갓세븐. 아, 그래요? 이거 말씀이 너무 미라. 네, 이건 스테판을 보고. 아, 그래요? 네. 네. 아, 추추 나면 네. 오케이. 오케이. 2번. 제주도에 가다. 제주도 알아요? 네. 네. 이슬라 제주. 네. 제주. 네. 오케이, 제주도에 para preguntar si fuiste a Jeju-do alguna vez. ¿Cómo pregunto? ¿Jeju-do에 가 봤어요? 네, 제주도에 가 봤어요? En este caso, bueno, digamos que sí, entonces 네 가 봤어요. Para decir no, año, mot, cabasoyo. 3번, bibimbap을 먹다. Ok, ¿cómo pregunto primero? Bibimbap을 먹어봤어요. 그리고, 네, 먹어봤어요. 네, ok. 아니요.
Un moco vaso. Oh, qué 4번. 한국 음악을 듣다. 한국 음악을 들어봤어요? 네? 네, 맞아요. 한국 음악을 들어봤어요. 네, 한국 음악을 들어봤어요. 아니요, 한국 음악을 못 들어봤어요. 5번, 설악산에 가다. 설악산 알아요? 설악산은 한국이에요. 북한, 남한. 북한의 고래를 넣을 때 남한 고래를 수업. 서울, 부산, 설악산. 여기에 있어요. 오케이. 여기에는 산이 많아요. Está toda, hay una cordillera toda esta parte. Desde Corea Norte, así, acá hay unas montañas. Ya no se quiere nada. Bueno, ¿me siguieron? Bien, la borro esto. No quiero mostrar más. La baila arriba. Seorak-san은 Sivan en... También en... ¿Cómo es? ¿Gaeul? Es muy lindo. ¿En qué? Ah, en otoño, otoño. Ah, ok. No aprendí esa estación todavía. ¿Así? ¡Ay, qué lindo! ¡Yo ay, quiero! Pero hay que ir haciendo trekking, ya ves. Hay otras fotos. No puedo hacer con el... Sí, boludo, no muy bien. Poner la cosa de la... Quiero ir. Yo quiero entonces, hay muchas personas que van. ¿Se pone la visera o se tapa, tapa? Y... Sí. Cuando era chico, íbamos muchas veces a Seorak-san. En vacaciones siempre íbamos a Seorak-san, ya me aburrí. Ay, ya pero ahora que, ahora que año, porque ahora no, hace cuántos años que no voy. Sí. Bien. No me importa, me tomo eso igual. Entonces, Seorak-san에 가다. Seorak-san에 가봤어요? 아니요. 못 가봤어요? O, por ahí, y no es que no pudieron, sino. Como... No fui. No fui. Sí, tampoco va a llegar a decir no quería ir, no, no, no es, no fui, ¿sí? 안 가봤어요, también. 6번, 번지 점프를 하다. 번지 점프 해봤어요? No. 이게 하다. 번지 점프. No, se supone que no tiene que haber mujer. Si hay una, salió mal. No, me muero de miedo. ¿Han hecho? 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 No quiero. Sea, no quiero. 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 No es, no es, bueno, por ahí en, no sé, en igual el Parque de la Costa. Ah, en el Parque de la Costa. Sí, sí. Vértigo. Mi hermano se tiró y andaba como volando así. No, no me parece vértigo. Bueno, sí, hay uno. Eso sí, lo hice. Cuando, cuando subís, ahí hay un parlante, ahí dice el tipo, tira. Y, bueno, es que tengo que poner yo para. Ah, porque el que bajar está ahí es el que tiene que soltarse. Sí, para... sí, sí, yo tengo que decidirme soltar. Y yo, bueno, ¿dónde está? Dice, tira, tira, tira. Cállate. Y bueno, tira. Aparte, dura mucho tiempo eso. Estás ahí, mirando. No, pero es un segundo hasta el que estás así. Y después, cuando empezás a hacer así, ya. Ay,
Sí, sí, sí. La cosa es la primera, bueno, no, el top, el golpe, no sé. No me gusta subirme en una banquetita alta, o sea, no me gusta, boludo, no, nada con alturas. En Corea hay uno que es una atracción, un equipo de tipo en Parque de la Costa, que lo tiran. Caída libre. Cae una caída libre. Serían como un segundo y medio más o menos. Y yo pensé, yo iba a gritar y todo como chica para divertirme. Bueno, no fue por discriminación, nada. Que bueno. Y giraba así, y en un momento para y lo tira. Entonces yo. Y no sé, de repente paró y bajó. Entonces, iba a gritar. Y terminó. No, no pude hacer nada. No, 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 pero está buenísimo. Acá antes en Show Center, cuando existía Show Center, había una caída libre como de 60 metros. Yo me habían regalado unos tickets, se lo di a mis amigas, como yo no voy a ir a esto. Y eran 60 metros de caída libre. Y después volví a subir y bajaba un poco más. Y quedaba un poquito más, pero quedaba más cerquita. No quiero comer lo que se mal playo. O sea, bajar y bajar es buenísimo. No, boluda, la sensación de vacío que me, náuseas me trae. No sé, me llama la atención. Tenía ni barro para caídas, pero no sé si en la sede. No, me menos sí. Aún, nada que arriesgue mi vida. Latente, sí. Nada. Pero le tengo miedo acá, porque siento que acá estoy mal. Esto es un video que lo equipa. ¿No? No, no. Sube. Me parece que la gente lo va a dar por tu atracción. A ver cómo caes. Así se rompe. Ay, no, eso es horrible. A pesar de la sentada. Estás con los piecitos colgando. Ay, en ese momento que te largan el carro. Wow. Ah, no era un segundo, pero nos sentís un poquito más. Sí, largo. Sí. Este año con la también. Sí, no sé, no voy hace años. No, pero todos tus órganos parece que están en el aire. Ah, esa sensación es buenísima. Esto debe ser igual, no estás agarrado de nada, te agarro mi. Sí, tenés como. Morís. Ok, bueno, 번지 점프를 해봤어요? 아니요, 안 해봤어요. Ok, 다음 쪽. 아, 어, 주세요. ¿Sí? O sea, entonces hay una conjugación, después agregan 주세요. ¿Sí? Andy está en un 판문점. 판문점 알아요? 판문점. ¿Te suena? ¿Nada? No. 판문점 es el donde está la zona neutral entre Corea del Norte y Sur. Ah, ok. ¿Qué hace ahí? Es el espía. Y él puede sacar fotos. Qué turista. Bien. Esta foto hace poco salió. Acá estaba el del Kim, Kim Jong-un, y acá estaba el presidente Moon. Y el del Kim Jong-un pasó esta línea, porque esta es la línea de frontera. ¿Sí? Él pasó, porque si vos pasás acá, tenés un terrible problema diplomático. De la mano, se agarraron de la, ¿sí?, mano y cruzaron. Puede agarrar una guerra. Pero bueno, ya estaban de acuerdo, entonces el presidente de Kim de Corea del Norte pasó. Y bueno, le pidió que si quiere pasamos a otro lado. Entonces el presidente Moon también pasó para otro lado. Pero una transmisión, sí. Fue algo simbólico muy importante porque no puede pasar nada. Si vos acércate como turista y por el viento, tu gorra, no sé, alguna cosa, no sé, que valió $10,000, qué sé yo. Bueno, pasa para otro lado. Déjalo ahí. Sí, ahí. No podés. Aunque está ahí. La línea está. Acá. Acá. Sí, no, la línea está acá. Tu cosa está acá. Bueno, paso para. No podés.
porque ya pertenece la láser, viste que te... Sí, sí. Con la boca y sos tú. Sí, es algo simple agarrar y traerlo, pero la ley no. Entonces, encima tampoco ellos te pueden tirar para que vos puedas agarrar. ¿Sí? Algo como que lo que hacen a veces es como... Si hay una gorra pasada para allá, pueden ser los soldados de ahí, como que hace, como que no sabe nada, es como que pasa para otro lado. ¿Sí? Es porque fue por un accidente puede pasar, pero así con intención, no. Entonces... A veces lo hace, pero en realidad estaban todos prohibidos. Bueno, está ahí. Panmunjom es ese lago. ¿Sí? Solamente ese lugar está. Está en como zona neutral, que no es de Corea del Norte ni de Corea del Sur. ¿Sí? Ahí están los. El ejército de UN, de Naciones Unidas. Y. Hay suizos acá. Porque son neutrales, sí. Y poner la plata en el banco, claro, exactamente. Sí. Bien, Andy quiere sacar una foto. Entonces le pide Sajunjom Chigo Juseo para pedirle, ¿sí?, algo, pero formal, para que no se sienta mal. ¿Sí? Es un imperativo, pero formal. ¿Sí? Agregando como por favor. ¿Sí? No dicen por favor. Pero si dicen de esa forma, es como en castellano suena como con por favor. Exacto. Porque el otro, sajin chigo, sajin chiguseyo, es como que saque foto. Sajin jom chigo juseyo, es como saqueme foto, por favor. Entonces la chica acepta. Ahí sí. Ne, arasu. Bueno, 큰 소리로 말해주세요. 무슨 말이요? 큰 소리는 ruido fuerte. Sí. 네. O voz alta. Ah, voz alta no. Uh-huh. 큰 소리로 말해주세요. Dígame, por favor, con voz alta. Ah, o fuerte, sí. 네. Okay. Porque Andy decía, 사진 좀 찍어주세요. 큰 소리로 말해주세요. 2번 창문을 닫다. 창문 맨 따 나 창문을 닫다. Cerrar la ventana entonces. Ok, para pedir ciérreme por favor la ventana. Dada, dada, juseo. Tiene que 어떻게 해요? 문을 열어 주세요. 네, 문을 열어 주세요. Entonces ustedes cuando llegan tocan timbre y yo le digo 누구세요? 아, 누구예요? 문을 열어 주세요. 아, 네. 이 봐. 네. (웃음) 4번 노래를 가르치다. 가르치다.
Lo vimos. Lo vimos en el dictado. Sí, hoy esta. Dice, tell me, teach me. O sea, enseñar y decir, no sé. Naya, karchida es enseñar. Enseñar. Sí. Entonces, enséñame a cantar sería. A cantar. Sí. Wow. Chao. 노래를 가르쳐 주세요. 네, puedo decir entonces ahí 조용히 하다 es hacer silencio. Entonces 조용히 해 주세요. ¿Sí? Okay. 불을 켜다. 도와주세요. 도와. Sí, eso porque ya vieron en claro, en la lista. Ah, wow. ¿En otra clase? Sí, estaba, pero esto es para esta clase. Igual yo ya la había visto en el menú. Okay. Se dice 도와주세요 es como que ayúdenme. Yo creo que es porque, pero... porque es con la primera regla. Según yo. Okay. Según mi entendimiento. Bien, es irregular. Oh. Esa. Yo no decía la palabra. Ya sé que está así. No pregunté por qué. No hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. Esa va chévere. Pasa cuando conjuga, queda como en este caso O. La mayoría queda como U, pero este es más irregular. Doblemente irregular. Ahí suena. Entonces queda como primera regla. Entonces. Acá, como ya sacas yo y agregan chuseo. Ah, con razón, ya estaba conjugado. ¿Qué habría sucedido? ¿Ya tiene frío? ¿Mucho?
Pero está descalzo. Me da frío. Ah, sí, mal. Ah. Nada, sin más. Diciendo no. Inchana. Tengo que otro par de medias más arriba de este, tampoco más. Pero desde así. Sí, veo chas de la térmica, todo. Yo me llevo chas de la térmica. Claro. Ok, que mi te puseo. En primer dibujo de abajo, como que tiene, tiene el brazo ensillado, ¿no? Sí, ensillado. Ensillado. ¿Bien? Ensillado. Está en la silla. Ensillado. Enyesado. Ensillado es como a los caballos. Enyesado. Ensillado. Ponle brazo en la silla. Entonces, dice: Pari apaso. Sunsu obsoyo. No lo puedo escribir. ¿Mm? Uh-huh. 쓸 수 없어요. 좀 써 주세요. 좀 써 주세요? 네. 제가 네. 좀 써 주세요. 팔이 아파서 쓸 수 없어서. 숙제 좀 해 주세요, 세리야. 숙제. 미로 페이가 고민했나. 두 번째, el segundo, que su celular que no funciona, 고장 났어요. El verbo reparar es 고치다. 고치다. Entonces. Sí, por. 어떻게 써요? Se dice así. 그래서 제가 네. 다른 tarea. 저 이거 estaba en el anterior, creo. No, no, no. No hice el segundo. No, no, yo estoy hablando de la tarea. Cuarte. Bla, bla, bla. Hace poco la hice hoy. Yo la hice el domingo pasado, no me acuerdo de nada. Ustedes estaban disfrutando, yo estaba haciendo la tarea re triste. Yo estaba preocupada haciendo cosas similares. No, 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 sí, no, el hambre. Toma, mate, yo puedo okay. Encima, ya no puedo. Entonces, ¿cómo se dice? Repárenme, por favor. Cochó, 네. 그래서 qué va a decir que que hable fuerte. Bien. ¿Qué? No me estamos estaba pensando. ¿Qué pensaba? El capítulo de Simpsons. ¿Cómo Simpsons? Pero no, la Simpsons. ¿Eh? La Simpsons. Simpsons. La serie. Sí. Bueno, ok. Un capítulo, profe. Ajá. Hay un capítulo sí. Que Homer está hablando por teléfono y sí. Dice, habla más fuerte que tengo una toalla. ¿Dónde tiene toalla? No, es una frase de un capítulo. Porque salía de la ducha y tenía claro. Toalla puesta. Ah, ¿qué tiene que ver entonces? Exactamente, ah. Eso es el chiste. Ahí está el chiste. Qué bueno. Ok, sabón. Profe, fue muy triste que no disfrute los Simpsons de ese modo. En Corea no lo pasaba Simpsons. ¿Sabes? Yo tengo que explicarle a mis amigos de afuera, o sea, todos los chistes y explicarles todo el capítulo. No, nadie entiende por qué es tan importante. Es que no,
No sé. Pero vivís en Jesús. Yo mando menos. No, pero yo vine de grande. Y no tengo tema. Desde que yo era chica lo estoy pasando solo. Y en ese momento no entendía castellano. ¿Y ahora? Y ahora entiendo, pero no tengo tele. Los tenés que agarrar de chico. Tenemos que agarrar un teléfono. No, estoy sufriendo. ¿Y también? Y están todas las temporadas. ¿Te acuerdas cuando querían hacer marchas para que le vuelvan a poner en Telefe? Sí. Telefe, pero llega a sacar. Pero ya lo sacaron, lo pusieron a la mañana solamente 2 horas y después ponen. Que siguen poniendo entonces. Telefe, al menos desde que yo estaba en séptimo grado, los pasan todo el sábado y todo el domingo. ¿Y cuándo termina? Nunca. Pero tan rápido, repite. ¿Cuántos capítulos hay? No saben de memoria. Los Simpsons tiene como 30 temporadas. Es que igual las temporadas nuevas no le gustan a nadie. O sea, no, a partir de la temporada 13 a nadie le importa. Sí, todas las temporadas viejas. De los 1 a la 13 estoy siendo muy generosa. Sí. Te cambiaron la voz allá. Sí, por eso es que todos no sabemos las los diálogos. Diálogos y es como que lo relacionamos con un montón de cosas. O sea, es sí, como los Argentina, bebés. Sí, o sea, sí. Es como el Chavo, la Canal 9 también. Sí, no, o sea, Chavo, así que no se lo aguanto. Yo no entiendo cómo sigue pasando el zorro. Sí, lo siento, sí, trataba con mi hijo. Es un comodín el zorro, lo mira la gente. Boca. Desde que tengo uso de razón, que está en el canal 13 a las 12, te aparece el zorro. No, sí, 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 sí. La tiraza lo mete acá. La musiquita de inicio, ¿viste? Que estoy hasta atrás de mi casa. ¿Qué es un dibujito animado, zorro? ¡No! Bueno, ustedes conocen el programa de Corea. ¿Eh? ¿Por qué yo tengo que saber todo? No tengo tele y mire de grande. ¿Por qué? ¿Eh? Pero. Mi siquiera. El zorro ni siquiera es de acá. El zorro no se da. Creo que. Sí, sí. Es una novela ochentosa. De antes. Setentosa. La verdad está pasando. Por siempre. Antonio Banderas hizo una película. Ah, es eso. El zorro. Sí, pero esta es la serie que es mucho más vieja, está coloreada. 1958. Ah, de los 50, ahí tenés. O sea, es como de Llanero Solitario. Sí, el zorro lo vi. Bueno, esa época. Es que la Bonanza. Bueno, mira los Simpsons. Tiene que mirar los Simpsons. Hay que mirar los Simpsons. Porque nosotros usamos mucho diálogo de los Simpsons en todo. Es lo más importante. Sí, igual me encanta el que interpreta el rol de Homero. La voz de el español, original. El mexicano. Sí, obvio. No, es una voz es tan hermoso. Ridículo. Pero, es como que me da mucha mismo. Risa el tipo. Pero cuando escucho lo de la versión de inglés, me parece Homero es re inteligente. No, pero Danca se no, es lo único que no puedo ver en idioma original. Yo igual lo he visto y es muy gracioso. Sí, sí. O sea, es como los chistes son graciosos, pero la voz es como, no puedo. Sí, no. De repente uno no se quedó escuchándolo en latino y ya no lo podés escuchar. No, pero versión coreana de Simpson, porque creo que lo había visto. Antes, ay, pero no, no fue tan gracioso. Tampoco pasa la versión, digamos, original o qué sé yo. Pasan algunos capítulos apto para los chicos. Ah, eso no debe haber ningún capítulo. Y, bueno, cuando veo Simpson de acá, estos son para chicos, estaba pensando. No, y como que, no sé, más están todos, hay un montón de cosas, drogas y no sé, sangre, cervezas, un montón de boludeces, violencia. Está un poco más limitada la tele. Antes era cualquiera, era el horario de protección al menor, topollillos y familia. Ahora es más. Ahora es mucho más. ¿En serio? Ahora, sí, antes era cualquier para cosa. Mí, bueno, cosas que eran, no eran para tipo chicos, bailando por sueño. Bailando por sueño. Bueno, yo una vez vi, bueno, es una hora, es la hora de hora familiar cuando lo pasan. Todavía los chicos están viendo la tele. Bueno, él no. Pero un día que salió de, ¿cómo era? De un baile sexy, caño, o sacando la ropa, trips. Una vez una chica
la verdad, se puso con bola. Sí. Justo lo vi en ese momento. A las 9. Bueno, que justo lo vi. Yo me quedé. Pasan en todos los programas de la tarde. Pero lo mismo en la tarde. ¿Cómo puede pasar esto? Me enfocan los culos de las minas en la playa. Pero en ese momento no hubo límites. No, es que antes era peor. Ahora se controla. Antes era cortar la pollerita con el plano de la cola. El tema era que si no lo pasaba, o sea, lo ponían más tarde en la tele. Después tenían, no sé, el show de la tarde, lo que carajo se llama. Y te pasan todo lo mismo en Tinelli a las 3 de la tarde. A repetición. Entonces era lo mismo, ¿no? Lo veías igual, lo miraba cualquiera. No hay límites para la tele, no existe. No, poné todo a cualquier hora y chao. Sí, entonces los Simpsons es el menor de los malos. Sí, bueno, después estaban las novelas esas que cogieron el pelotero. ¿Sí? Es buenísimo. No tengo ni idea. No sé, porque yo no la vi, pero vi el escándalo. No sé qué novela, Cris Morena, que había personajes adultos que cogieron un pelotero. Entonces decían el pelotero. No tengo pelotero. Pero no sé cuál era, porque yo no la veía. Pero recuerdo el escándalo al respecto. No sé, en Rebelde Way Luisana hacía un no, fue después de que eso, ay, tipo no. 2000 por ahí. Era un programa para chicos, o sea, ponele para y eran adolescentes. Sí. Sí, entonces como para mí era algo es como muy diferente con Corea. Corea. Si vieron que algunos el video de música de por ejemplo K-pop y si la chica están muy no sé, parece más símbolo de sexo y no, lo saca. Si fuera acá, nah, baile más, qué sé yo, que no sé. A ellos les han hecho cambiar de miniskirt. Sí. Les hicieron cambiar la coreografía muchas veces de EXID de EXID bueno. Que no es nada. ¿Cuál? Ahí era, ¿no? No, la otra. También. Sí, ahí es que les querían porque... Claro, ese baile, sí, ese baile lo sacaron y ellos no pudieron salir en la tele por ese baile, sacaron ese coreo y entonces y salió en la tele con otro coreo y no tuvo su éxito. Entonces, con el baile original, empezaron a bailar en la calle, ¿sí? Y bueno, la gente lo miraba y lo sacaba y lo subía en YouTube. Hizo un boom, porque Hani era muy linda con ese baile. Entonces, todos miraban, ¿quién es Hani? ¿Quién es Hani? ¿Quién es Hani? Bueno, entonces, el programa de las canciones volvió a llamar a las chicas. Entonces, como que salieron y bajaba, ¿sí? Y de repente subía de vuelta. Sí. Por que me notifican para que no subiera ahí. Sí. Porque pero tienen restricciones muy extremas. Se sube el cigarrillo de bata. Es que sí, o sea, esa gilada. ¿Es qué? Una serie o algo te brulean, un cuchillo o algo te lo agarran y te lo brulean. Sí, porque es que son, a veces los coreanos son muy, no sé, muy estrictos con restricciones. Muy estrictos o alguno no le gusta. Bueno, que salga el cuchillo en la tele o algún sangre y lo llaman. ¿Por qué estoy viendo la tele? Sale esa cosa, yo no quiero verlo. No, bueno, mira, entonces hay varias gente y que se quejan. Y yo, bueno, todavía me acuerdo, me da risa y porque la verdad para mí no era tanto. Una vez, el conductor de noticiero lo cambiaron porque, no sé cómo, pero mi mamá cuando lo vi, ¿cómo pudieron poner esa cara en un noticiero? ¿Cómo? Como que era muy feo. Y ah, que como que me hace vomitar, decía. Ah, mi mamá, y chabón. Sí, entonces lo llamó, lo agarró y ¿cómo pudieron poner a esa persona en un noticiero? Lo despidieron por feo. Pobrecito. Aparentemente. Sí, lo cambiaron después. Entonces, yo no podía creer, ahí como que mi mamá me exageró. Y pero es un caso, o sea, muy
no sé, no sé cómo decirlo, digamos que así hay un montón, con cualquier gilada, la gente sí. llama, esto no me gustó, acá llama que como esto no te gustó, cambia canal, o sea. Claro, no le importa, no. Pero en Corea son muy como, quieren, todo, quieren caerle pobre, todo a todo el mundo, ¿sí? Quieren caerle bien a todo el mundo. Entonces, como que si hay cosas así, bueno, lo cambian o hacen algo. Acá no nos importa. Pues, acá, no, acá es muy liberal. Sí, todo. Dale, pero ok. Es un carajo de liberal, pero... ¿Eh? Pero te vas a no se extremo. Sí, la verdad mira, que sí. Acá no le importa casi. No, ya también es un extremo. Es un extremo, pero nosotros estamos acostumbrados porque vivimos acá y vivimos acá y es como... Eso es lo que me llama atención todavía. Por eso te digo, los Simpson es como uno... Yo al menos los miraba de chica, veía muchos chistes que obviamente no los entendía. No los por eso los iba viendo. Cuando los volvés a ver de grande, entendés ciertos chistes que son, no sé, son pequeñas boludeces que pasaste de largo porque fue una frase nada más que no le dije, la pistola desnuda, ahora tiene todos los chistes. La pistola, las películas. No le vamos a ver nada que lo mirás, en el capítulo lo entendés. La niñera también, así chistes que era como re de adulto, y yo lo miraba de chica, era como, no entendí eso, y después de grande lo miré. No lo iba a entender ni a palo de chica esto. Pero. Sí. Bueno, dale. La conclusión es esa. Listo. Daum cho. 167 cho. Galbi 먹어봤어요. Es galbi. Galbi. Es costilla. Sí. Puede ser de vaca, costilla de cerdo, bueno, ahí no lo especificaron, ¿sí? Y claro. si es de carne vacuna, es mucho más cara, en Corea. ¿Es muy caro allá? De la carne vacuna, todos son muy caros. Muy. Okay, entonces, los traemos. Es como, si vos querés invitar, pero sé que no le caigo bien, le digo, te voy a invitar la carne vacuna. ¿Te acordás? La que soñé el año pasado. No te caigo bien, invítame a comer mi pescado. Me mata la pena. O sea, igual a mí me gusta más el pescado y acá hay cosas de marisco que son impagables, no las podés comprar. Sí. Pero la carne, tenés cualquier corte, hasta el más fisura es re rico. El más fisura. Pero es que tenés, no sé, compras paleta que es como. Está bueno igual, dentro de todo. Me da mucha pena que allá no puedan comer. Yo la soñé que iba a ir a Corea y ponía una parrilla. Pero me llamaba. Pero sí, ya se ríe, todavía no lo terminé de contar. Los sueños de ella igual se van, son pelis. Se llamaba Carne Argentina y por las noches había strippers. Que salían bailando por sueño y todo. Eran todos hombres tipo vestidos de vaquero, o sea, nada que ver, nos tocamos, porque acá los gauchos no se visten así. Eran todos argentinos y era súper éxito. Pesada, wow. Mitad. Yo quiero ir. Wow. Por ahí sí. Yo aparte pensaba. Carne argentina se lo llevaba. Y había carne bastante. Claro, carne había cualquier tipo de carne. Lo mejor es. Achuras. ¿Qué clase de relación tienen estos dos? No entiendo nunca. Bien. Calvi, Bogo Paseo. Probaste Calvi. El título. Bien, Andy está comiendo la comida con otra chica. Con y... todo comiendo. ¿Es Irina? Sí, es Irina. Es Irina. Bien. Son solo amigos. Extranjeros unidos por su condición de extranjeros. Por sus extranjeros. ¿Extranjeros? Irina dice, Andy sí. Bueno, lean ustedes. El goyo se yo. ¿Qué es Hoshi? Hoshi es por casualidad. Calvi. Jung Karcho, Juseo. Bien. Indy, si Huxi Calvi, ¿mogo paseo? ¿Probaste alguna vez Calvi? ¿No? Ne, ¿mogo paseo? Sí, lo probé. Irina, si no, ¿y vos, Irina? ¿Bun mogo paseo? No. No probé.
그래요? 그럼 한번 먹어보세요. Entonces, entonces, prueba una vez. Una. Un pedacito. No me jodas más. Claro. Prueba algún día, como suena así. 네, 앤디 씨가 좋은 식당을 좀 가르쳐 주세요. Sí. Enséñeme un buen restaurante. Okay. 한국 노래를 듣다. 그 밑에 보면 한국 노래를 듣다. 좋은 노래를 추천하다. 추천하다. 추천하다 es recomendar. 한국 노래를 듣다. Escuchar música coreana. 좋은 노래를 추천하다. Recomendar buenas canciones. 한국 책을 읽다. 뭐예요? 읽는 거래요? 읽는 거래요? 네. 재미있는 책을 소개하다. No sé qué estoy diciendo. Presentar o introducir. Presentar. Interesante. Un libro. Sí. Para que lo sepas. Interesante. Un libro divertido. Claro, es como recomendar. Interesante. Sí. 경복궁에 가다. 경복궁에 가다. 이랄 발라시오 경복궁. 위치를 말하다. Decir la ubicación. 서울 구경을 하다. 서울 구경을 하다. 아니요. 서울 구경 구경에 como turistear. Ah, okay. Ver. Conocer Seúl, ¿sí? 서울을 안내하다. 고마워요. 서울을 안내하다. Guiar. 서울. Guiar sobre Seúl. Bien. Si lo pasamos esto, en vez de probar Calvi, escuchar la música coreana. Y ella va a pedir que le recomiende buenas canciones. ¿Cómo sería? NDC, Huxi. ¿Hangnorel Turo Pasoyo? ¿O solo Turo Pasoyo? ¿Irina Sinanyo? ¿Mot Turo Pasoyo? Sí. Puede ser toda oración otra vez, o sea, creo. 네, 앤디 씨가 좋은 노래를 추천해 주세요. 뭐? 네. 또 더. 그래, 이렇게 내가 그게 como no sé. 앤디 씨 혹시 la primera frase, la primera frase. 앤디 씨 혹시 한국 노래를 들어봤어요? 네, 들어봤어요. 이리나 씨는요?
못 들어봤어요. 그래요? 그럼 한번 들어보세요. 아, 오케이. 네, 앤디 씨가 좋은 노래를 추천해 주세요. 그럼 después de 한 번 lo cambian. Sí. Esa era la que yo preguntaba. 한번 들어보세요. Okay, ahora 한국 책을 읽다. Andy 씨 혹시 책을 읽어봤어요. 네, 한국의 책을 읽어봤어요. 네, 읽어봤어요. 이리나 씨는요? 못 읽어봤어요. 그래요? 한번 읽어보세요. 네. 네. 재미있는 책을 소개해 주세요. 경복궁에 가다. 다시 가 봤어요? 가 봤어요. 못 가 봤어요. 한번 가 보세요. 위치를 말해 주세요. 네. 그 다음 혹시 해봤어요? 네, 해봤어요. 못 해봤어요. 네. Mot hebasoyo, pero como si lo leen seguido va a ser mot hebasoyo. 그래요? 한번 해보세요. 한번 해보세요. 네, 앤디 씨가 서울을 안내해 주세요. 네. 네. Como que él quiere dejar, bueno, anda a hacerlo. Pero ella pide, ah, pero hacémelo vos, o recomiéndamelo vos. Ay. Haceme la tarea. 숙제를 해 주세요, ¿no? Bien. Okay. La semana que viene es el domingo y lo vamos a ver este texto, ¿sí? Es un texto que dice cómo cocinar bulgogi, ¿sí? Pero no dice una receta bien, pero es como que el orden, qué es lo que tiene que poner, más o menos qué necesitas. Es una receta más o menos. Claro, sí, pero si quieren, bueno, hay un montón de recetas en YouTube o en la página, hay un montón. Ah, sí, hay una señora que se llama Manchi, que le mostró una persona de cercana, me parece. Es muy complicado. Manchi, renombre de perro. Una cita grande. ¿Pero en español? Es coreana, pero vive en Estados Unidos. Sí, sí, y la chabona habla todo en inglés. Pero es de Manchi. O sea, es que ella quiere. Pero es divina, me encanta. Cocina todo re lindo. Pero todo lleva 30 pasos y bueno, me gusta mirarla y no sé, tomar mate. Imaginar el sabor. Sí. Ay, qué bueno. Bueno. Qué bueno sería comer esto ahora, pero no va a pasar. Bueno, sukje. Pillo yo sé. Pillo yo sé como prestarme.
Voy a marcar la página. Esta semana no me va bien. ¿122쪽까지 하세요? 122쪽까지. 122. 22. 아, 진도 아니지? 나도. La próxima semana no hay dictado. Ay, Dios, qué bien, amor. Sí. Pero bueno, vayan estudiando porque pronto van a tener examen. Te rías de la vida. Es que hay examen.